Este 11 de diciembre se realizaría en honor a la Virgen de Guadalupe un baile con el sonido cóndor. Se registró una riña y esto sucedió en Tacuba. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Que no pueden pasar. Amigo, ¿cuál es tu nombre? Tienes la obligación de identificarte como servidor público, ¿eh? ¿Quién dice eso, gordo? Yo soy oficial también, comandante. ¿Eres oficial? A huevo. A ver, amigo, ¿cómo te llamas? Amigo, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas, amigo? ¿Cómo te llamas? Ya, tranquilo. No, ¿qué pasó? ¿Cómo te llamas? A ver, ven, amigo. ¿Cómo te llamas? Identifica de favor. Nada más que se identifica de favor. Esto lo empezaron ustedes, gordo. Esto lo empezaron ustedes. Ya, tranquilo. ¿Cómo te llamas, amigo? ¡Vamos, oficiales! ¡Vale, deja, mira! Todo esto se registró en Lago Sug, Lago Huija y la calzada México-Tacuba. Ya estaba instalado el equipo de luces y sonido de este enorme y poderoso sonido cóndor y llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Debido a la inconformidad de algunos habitantes a este festejo, bueno, pues la policía pidió ahí algunos permisos que da la alcaldía Miguel Hidalgo y bueno, se hicieron de palabras ambos grupos y se generó una riña. La gente del sonido Cóndor comentó que están trabajando, que estaban instalando y que tenían los permisos vigentes. Obviamente uno de los elementos de la policía, bueno, pues comentó que no eran los permisos debidos y se generó una discusión, una riña, golpes y posteriormente, bueno, pues llegaron elementos y más elementos y más elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Vimos ahí el enfrentamiento, cómo se agarraron a golpes tendidos, ahí varios integrantes del sonido Cóndor, a uno le quitaron el teléfono y bueno, la zona sin duda se llenó de cierres al tránsito vehicular, motocicletas tiradas, equipo tirado que debe ser carísimo, llegó hasta un elemento del grupo Cóndores que sobrevolaba toda esta zona, un cóndor, y también pues ahí había luces y sonido tirado, elementos llegaban, elementos salían, se registró un bloqueo sobre México-Tacuba, replegaron los elementos de la policía a los manifestantes y de acuerdo con la dependencia, los trailers, camionetas y 6 personas fueron remitidas a la agencia del Ministerio Público. Arnulfo, que es el dueño del sonido Cóndor, bueno, pues prácticamente también fue detenido y presentado a la agencia del Ministerio Público.
para, pues, obviamente, enfrentar los inconvenientes, las lesiones, los golpes y el malentendido. Ya tendrá que deslindar el agente del Ministerio Público lo que sucedió con el gigante de los sonidos en México, el sonido Cóndor, y todos estos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ambas partes dicen que, pues, ellos tienen la razón, el sonido Cóndor, que tenía los permisos adecuados, que la Secretaría de Seguridad Ciudadana dice que no eran los permisos y que, bueno, tenían que desalojar esa calle importante. Queridos amigos, sobre el lago Sug y la calzada México-Tacuba se generó una movilización importante entre elementos de la policía que llegaron, pues, más de 200, 300, hay varias ambulancias. ¿Y qué fue lo que sucedió? Aparentemente había, pues, un permiso para poder instalar sobre el lago Sug y Tacuba un escenario de este sonido Cóndor, un sonido importante en la Ciudad de México, y llegaron elementos de la policía, a decir de los vecinos, y no estaban, pues, obviamente, permitiendo la instalación. Aparentemente no había los permisos adecuados, se hicieron de palabras, hubo golpes, hubo detenciones, hubo, pues, obviamente, personas del sonido Cóndor detenidas, hubo elementos de la policía golpeados, y después una tremenda movilización de elementos de la policía, inclusive hasta un Cóndor de la Secretaría de Seguridad Ciudadana estaba sobrevolando. Se van a deslindar las responsabilidades de la agencia del Ministerio Público, pero tuvieron que desmontar todo el equipo de Arnulfo Aguilar. Por fortuna, solamente golpes. Ahí está el tuit de Araceli Aguilar. Preocupada la hija de Arnulfo por su padre, sí quedó golpeado. Eran pocos del sonido Cóndor contra muchos elementos de la policía. Ahí están los permisos de la alcaldía. Tiene una fractura en el coxis Arnulfo y 6 personas fueron detenidas del sonido Cóndor. A la 1:00 p.m. se manifestarán varios sonideros en la agencia del Ministerio Público de Miguel Hidalgo. Atento a las investigaciones, soy Jorge el Diablo Becerril.